es que vais a flipar con lo que ha pasado. Parece increíble, pero todo lo que os vamos a contar es totalmente verdad. Edificios destruidos, tuberías reventadas, calles rotas, carreteras en reconstrucción, desalojos de colegios, ambulancias por todos lados y muchísima más gente para reconstruir toda la ciudad. Nuestra casa ha sido muy afectada. Han venido un montón de camiones, gente trabajando y se ha destrozado una tubería. Pero eso no es todo. Todos los caminitos del jardín han quedado destrozados. Este es un caso totalmente real y vais a alucinar. Todos estábamos tranquilamente dormidos cuando de repente el suelo empezó a temblar. ¡Dios! ¡Dios! ¡No me está pasando! ¡Se está moviendo el suelo! ¡Chavales! ¡Ostras! 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 Como veis, me desequilibro y me caigo. De hecho, el micrófono se había soltado de la cámara. ¿Qué está? ¡Hola! Y es que casi no nos manteníamos ni de pie. ¡Chavales! Bajé las escaleras como pude para ir con los chicos para ver si estaban bien. ¡Chicos! ¡Qué dolor cuando mis rodillas chocaban contra la barandilla! Cuando bajó Arta, nosotros casi ni nos manteníamos de pie. Fue una sensación rarísima. ¡Me está pasando! ¡Qué pasó! Pero es que igualmente era una locura. ¡Natalia! ¡Natalia! ¡Está ahí, está ahí! Yo nunca había vivido nada así. Así que lo primero que hice fue meterme debajo de una máquina recreativa y esperar a que el temblor parara, porque pensaba que se me iba a caer la casa encima. Recogimos a Natalia. Fijaros cómo temblaba la máquina recreativa. ¡Sal de ahí, por favor! ¡Sal de ahí, por favor! ¡Vamos! Y lo que hicimos fue irnos a la terraza donde estaba la piscina por si acaso se nos caía el techo encima. Las palmeras iban de lado a lado y se escuchaban un montón de cosas rompiéndose. ¡Hostia, las palmeras, chavales, las palmeras! ¡Qué miedo! ¡No, no, no! ¡No para de temblar, no para de temblar! ¡No, no, no! De repente, de un segundo a otro, paró totalmente el terremoto. Nosotros no entendíamos nada. ¡Ay! ¡Uy! ¿Cómo? Chicos, chicos, ¿qué ha parado? ¡Ha parado! ¡Ha parado! ¡Ha parado! ¡Ha parado! ¡Chicos! ¡Ha parado! ¡Ha parado! ¡Menos mal! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Qué locura! ¡Ha parado! Pero mira que ha tumbado la maldita canasta. Ha tumbado la maldita canasta. Ha tumbado también justamente aquellas cosas de arcilla. No, que está todo destrozado, bro. Y la casa también todo. Hola, hermano, mirad esto, tú. Que nos ha tirado una maldita planta entera. Hola, se os ha roto el jarrón. No, el maldito jarrón, chicos. Se os ha destrozado la casa, tío. En serio, tío. Es un cuerpo como raro de que ahora ya ha parado de temblar todo. Estoy mareadísima. Estoy muy mareada, estoy muy mareada, ¿eh? Vale, vale, calma, chicos, calma. Dios, mirad todo esto que nos lo han literalmente reventado. ¡Hola, mierda, bro, tío! ¿Y esto cómo lo solucionamos ahora? Bueno, no tengo ni idea. Nos ha reventado todo esto. ¡Hola! ¿Qué? ¡Hola! ¿De dónde sale esto? ¡Yo qué sé, bro! ¿De dónde sale esto? ¡Hola, qué locura! ¿No teníamos aquí una mesa montada o algo? No tengo ni idea. Mirad, la piscina se ha vaciado por la mitad. Mirad, es que quedan aún marcas de que estaba por aquí. Mirad todo el agua. Literalmente se ha como quitado. Ahora. Escúchame, es que esto está todo muy mal, ¿eh? No sé, chicos. ¡Buah! Mirad todo esto, está reventado. ¡Mira, está dentro, bro! ¡Sí, mira, si está! ¡Mira! ¡Que se cae! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Está que se cae, tú! ¡Se nos ha literalmente desatornillado! ¡Hola, y eso también! Dios. Y esto está doblado, y roto, y reventado. Está todo reventado. Hola, sí, sí, esta farola no estaba así. Esta farola estaba recto y ahora está doblada. Joder, tío, se os ha quedado todo hecho una porquería, tío. Hola, bro, mira escalera, bro. Hola, qué... Y vamos a ir un segundo a casa, ¿sabéis? Lo único que os vamos a pedir, Máximo Squad, es que pulséis este botón que es rojo. ¡Pum! Pulsarlo para que se convierta en gris. Y hay vlog diario absolutamente todos los días a las 8:40 hora española. Así que suscribiros, vamos a por esos 5 millones de suscriptores, que además es gratis. Y más del 60% de la gente que está viendo este vídeo no está suscrita. Continuemos viendo. ¡Hala! 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 ¡Dios! ¡Una mierda! ¡Hala! Hermano, tío, porque siempre nos tiene que pasar todo a nosotros.
escopeta. ¡Hala! Todo esto también tirado. Mirad, esto ha sido lo único que he aguantado con un libro. O sea, sois conscientes de que esto es una catástrofe natural, pero que flipas, ¿no? Vamos a ver qué le pasa a la casa, porque como empieza a derrumbarse por trozos, yo ya me muero. Yo lo que creo es que no estamos seguros estando aquí abajo ahora mismo. ¡Hala, hala, hala! Mirad, los maniquís también tirados justamente por aquí. Las cosas de los perros. Mirar, Dios, mirar el techo. ¡Hola, hola! Oh, Dios. Oye, oye, que yo no, que tengo miedo. Vámonos, o sea, vámonos. Cero seguros estamos aquí abajo ahora mismo. Menos mal que este cartel está atornillado a la pared. Sí que es verdad que las máquinas, que pensar que esta máquina pesa mínimo unos 200 o 300 kilos, aunque no lo parezca. Y mirar, se ha roto. ¡Hola! Claro. Mira, hola, mirad, pedazo de grieta se ha formado aquí. Sí, claro, bro, claro, se estaría así todo el rato. Y esto ya os lo digo yo, que en la anterior casa no ha pasado. Esto nos ha caído, menos mal. Esta máquina tampoco. La ruleta sí que se ha caído justamente por aquí. Hola, esta también. ¡Ay! No me lo creo. Dime que no, vuelve. No, jolines. Se acaba de romper la maldita máquina de gancho, chicos. Mirad el gancho que se ha descolgado. ¡Hala! ¡Válgame! ¡Me cago en la maldita mafua! Joder, vamos a hacer ahora. Y de repente me llamó Naka al móvil. Y estaba flipando. Y sobre todo, no os olvidéis de dejaros un pedazo de like. A ver si podemos llegar en este vídeo a 50.000 likes. Sí, pues. Pues me está llamando Naka. ¿En serio? Dime. Pero ha sentido como que se movía el suelo. No, o sea, hemos sentido un terremoto de flipas. Sí, o sea, un ruido no, y un movimiento no, un poco más y nos vamos. Esto parecía el Dragon Khan. ¿Pero qué dices? Ahí ha sido más exagerado. Es que estaba yo aquí tranquilamente en la cama y de repente se ha movido el armario y digo, a temblar suelo, no sé si había sido. Pues sí, ahí, sí. Nosotros, ¿qué? ¿A cuánto estaremos de ti? ¿A unos 150 kilómetros? Sí, sí, por ahí, por eso digo. O sea. Pues mira, nos ha tumbado literalmente la canasta tumbada. Hay tumbonas también por ahí. Todo el suelo reventado, reventado. O sea, todo, pero todo exagerado, ¿sabes? Buah, ¿qué dices, tío? Pues aquí, a ver, he notado que temblaba, se me ha abierto la puerta del armario y poco más, ¿sabes? Pero me ha asustado. He ido a ver a mis padres y me ha dicho una tontería, no sé qué. Pero como también hace viento, no sé. Sí, sí, pues aquí flipas, hermano. Aquí flipas y cada vez está empezando a peor. A más y más viento, poco a poco, ¿sabes? Guau, pero me acabo de asomar la ventana y se acaba de caer un árbol gigante delante de mi casa. ¿En serio? ¿Eh? Sí. LOL. Hay un coche parado, madre. Y si hace un terremoto, ¿sabes que después de un terremoto, esto es como la fase inicia, ¿no? Luego viene otro, más fuerte. ¿Qué dice? No, me niego que vaya más. Cogemos un helicóptero. ¿Qué helicóptero? Vale, Naki, pues escúchame, ya me llamas, ¿vale? Cualquier cosa, voy a ver si están bien los perros. Vale, venga, chao. Mirad incluso los perros que vienen justamente. Hola chicos, ¿cómo estáis? Uah, vienen súper asustados, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? Pues está súper asustado. Y mirad Rayito, que está justamente por ahí. Rayito está súper asustado. Válgame, mira, está viniendo también. Vale, más tranquilo, no ha pasado nada, ¿vale? Chavales, esto es una auténtica locura. De hecho, el alcalde recomendó por la televisión que nos quedáramos media hora en casa hasta que vinieran los servicios de limpieza. Pero una vez que los servicios de limpieza quitasen lo imprescindible, por así decirlo, para poder circular, salimos a la calle. Vais a flipar. Todos los vecinos estaban, vamos, súper en shock. Lo que pasa es que no los podemos grabar, obviamente, por derechos de imagen. ¡Hola, buenas! ¿Cómo estás? Sí, es que estamos grabando con lo que ha pasado el terremoto. ¡Mirar la maldita carretera súper mega destrozada! ¡Es que mirar todo esto! ¡Qué locura! Tío, de verdad, mira, es que mira el suelo, de verdad. El día de mañana ya no sé cómo vamos a ir por la carretera, que va a explotar el suelo también. Mira esa casa también, está todo destrozada. ¡Hala! Los vecinos se le han reventado las tuberías, ¡mirar eso! ¡Dios mío, Max! Cuidado, no grabes que hay otro vecino justamente por ahí mirando. ¡Hala! ¡Mirar! Se ha reventado esta parte de la maldita pared de los vecinos. Esto es más serio de lo que creía, ¿eh? O sea, es que se está poniendo todo fatal. Se van a empezar a caer las casas. Sí, pues a mí el vecino me acaba de decir que se le ha reventado toda la cocina y todas las tuberías, bro. ¡Válgame, chavales! ¡Válgame! Pensábamos que ya había acabado todo, pero esto solo es el principio.
limpia. ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Mirar toda esta maldita pared que se acaba de caer! Los perros súper nerviosos. Que mirar todo esto, esto es una auténtica locura. Pobres perretes que están súper, 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 súper nerviosos. Espera, que me está llamando este vecino. Sí. Vale, vale, Guille, yo creo que se nos está yendo un poco la olla. Yo creo que deberíamos de no, quedarnos que... aquí. Mira, otro, otro, no... camión, otro camión de tubería. Está pegado un camión de tubería. Cuidado, 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 cuidado. Hermano, no paran de pasar camiones, bro, porque deben estar yendo a buscar todos los tubes, sí, sí, las sí, tuberías. Es que, claro, todo, se, la gente se está pirando rapidísimo de aquí. El vecino me ha dicho este que se le ha caído justamente algunas que otras baldosas de su maldito techo y que casi se les cae encima. Lo único que os digo es que poco a poco, a medida de que vaya pasando el vídeo, se va a ir poniendo muchísimo más interesante. Así que os invitamos a quedaros hasta el final del vídeo. Es que veis normal esto, tío, veis normal esto. Que... mira todo el suelo fisurado, todo, bro, todo, todo partido, que se puede hundir todo esto. En cualquier momento se derrumba la carretera, te lo digo. Incluso la gente está tirando a la basura todos los ladrillos de su casa. Incluso el terremoto ha tirado un montón de árboles. La gente yéndose también en motos, literalmente con lo primero que cogían. Es que veis toda la suciedad de este campo y todas las piedras que hay tiradas aquí. Pues todo esto vendrá justamente de las casas de arriba, tío. Fua, pobres vecinos los de ahí arriba, más o menos nosotros nos hemos podido salvar. La situación cada vez se estaba poniendo más interesante. Y lo peor de todo es que no vimos lo que había pasado en la otra parte de nuestra casa. Grave error. Pero en la ciudad se estaba liando muchísimo. El ayuntamiento puso a trabajar a todos los obreros de inmediato. ¡Qué locura! Que fijaros, ya están empezando justamente los trabajos de la remodelación. Ya han traído absolutamente todas las máquinas justamente aquí. Y sobre todo hay máquinas aún más adelante. Han cortado toda la carretera, chicos, y han puesto un montonazo de conos. Pues que es una locura, está hecho todo polvo. Y mirad que el terremoto tampoco ha sido para tanto. Piedras levantadas ahí también. Mirad cuántos malditos camiones han traído para que toda esta carretera se recupere. Es que mirad, aquí hay un montonazo de gente trabajando, haciendo el nuevo asfalto y todo. Es que hay muchísima, pero que muchísima, muchísima gente, máquinas rarísimas. Han cortado absolutamente todo. Grúas por aquí, están reconstruyendo absolutamente todo. Es que mirad esto, tío, what the fuck. No, verás tú que me voy a chocar con algo y se va a romper el coche. Aquí la gente llevando cristales. Por aquí incluso tenemos una grúa gigantesca. Está llevando cemento justamente ahí, que se está reventando, es que literalmente todo. Locura, bro, que están desalojando a todas las niñas y niños del colegio. Es que esto es una locura, mirad, están todas las calles cortadas y todo, esto es una ida de olla, tú. Y eso no es todo, cuando los niños salieron del cole, fuimos a dar una vuelta con ellos y se estaba liando parda. Los niños estaban en shock. Y es que pasaban muchísimas ambulancias y eso es lo que a ellos les impactó. Maldita locura, no para, bro. Es que, chavales, el terremoto ha sido una locura. Es locura, hermano. ¿Cuántos han pasado ya? No sé, tío, pero esto es muy turbio, tío, muy turbio. Pero cuando volvemos a casa ya nos quedamos en shock. Pero ya os digo yo que lo que vais a ver ahora no es lo peor de todo el día. Y es que íbamos a acabar con una tubería reventada con la policía y los bomberos. Es que incluso, fijaros, han venido a arreglarnos la maldita calle con un camión super mega ultra grande. Es que mirad, es que es gigantesco, con un montonazo de tuberías y de cosas para arreglarnos justamente aquella parte que había una grieta enorme. Max está aquí súper curioso, no entiendo absolutamente nada, estaba súper asustado. Bueno, que comience la fiesta del vídeo, la tubería rota. Y es que todo esto empieza cuando otro equipo de obreros viene a sellarnos el asfalto que anteriormente nos habían arreglado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, chavales? ¡Hostias! ¿Otro camión? Ah, que han venido los obreros a recubrir todo el asfalto, entiendo. Pensábamos que estaba todo bien, pero los perros estaban muy asustados y cuando salimos, madre mía. Mirad, aquí está el chiquitín y el Max lo está vigilando justamente desde ahí para que él no salga a la calle y no le pase nada. Y te gusta demasiado la cámara, te gusta la cámara, sí. Muy bien, Max, tú protégelo, ¿vale? Ojo, mira, se acerca, es que mirad, no se quiere despegar, ojo, atento. Mirad, qué bonito, que se han malditamente sentado juntos, qué bonito, Dios mío. ¡Qué guay! ¡Se llevan súper bien! Así me gusta, chicos, así me gusta, así me gusta.
y llegó la hora de salir a la calle. Y la verdad es que vais a flipar cómo acabó todo. ¿Cómo ha dicho eso? No me lo puedo llegar a creer. ¿El terremoto nos ha maldita reventado una maldita tubería? ¿Y qué hago en la maldita leche? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Pero qué maldita locura nos acaban de hacer aquí? Mirad, es que literalmente nos han reventado una maldita tubería, tío. Está saliendo un montón de agua. Hermano, esto es un dineral, ¿eh? Estos son miles y miles y miles de euros. No, no, literalmente es que cada segundo a lo mejor estabas perdiendo 20 o 30 euros en agua. ¡Bro! ¡Tiene el agua! ¿Qué pasa, bro? Que me iba a duchar, hermano, y que no va el agua de casa, bro. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Mira, bro, mira, se ha reventado una tubería por culpa del terremoto. A ver, si quieres te puedes duchar aquí, Fran. No. ¿Qué está pasando? Que me quería lavar los dientes y no he podido. Pues mira, literalmente se ha roto una tubería por culpa del terremoto. ¿Y ahora cómo me voy a duchar y me voy a lavar los dientes? Cállate, que yo me iba a duchar ahora. Es que miradlo, estás medio malditamente desnudo, tío. ¿Y intenta tapar esto, tío? ¿Cómo voy a tapar todo esto? Mejor. ¡No sé con el palé, bro! ¡No, mejor está contaminado! ¡Cógelo, por favor! ¡Rápido, Guilleme! ¡Me cago en leche! ¡Espera, que me voy a caer por aquí! Aunque también es buena idea. ¿Podemos poner aquí un tobogán? ¡Sí, un tobogán! ¡Pero topa esto, tío! ¡Estamos perdiendo mucho dinero! Vale. No para. ¡Guille, que está saliendo mucho más! ¡Hostia! What the fuck? Me cago en la maldita leche. Es que cada vez está saliendo más y más agua, tío. Vale, ¿qué hacemos? Llamamos a la policía, llamamos a los bomberos. ¿A quién llamamos? Llama a la policía ya, Guille, llama a la policía ya. Me cago en la leche. Hola, buenas, mira, que estoy aquí a la calle. Que parece que se ha reventado una tubería aquí delante de nuestra casa y llevamos 5 minutos. Calle. Vale, muchas gracias. Qué locura, Máximo Squad. De verdad, lo que no nos pasa a nosotros ahora va a venir la maldita policía. De verdad, somos unos desgraciados. Yo no puedo más. Es que cada día pasa algo. De verdad, ¿qué día no va a pasar algo? Le ponemos un pedrolo aquí. A ver, ponlo. Madre mía, Hola. Bueno. Vale, parece que más o menos se ha calmado, chicos. Para un poco. Buena idea. Más piedras. No, más piedras no. Que si metemos más piedras, lo que va a pasar es que literalmente va a explotar todo. Literal, o sea, va a salir todo volando por los aires. ¡Me cago en la leche! Hay que quitarla ya, porque como venga la policía y vea una piedra, ahí van a pensar que hemos sido nosotros. Y no hemos sido nosotros, ha sido el maldito terremoto. Anda, Fran, quita la piedra ahí, macho. A ver. Casi me moja toda la cara. Como le dé un cable de electricidad, es que se peta esto y nos quedamos sin electricidad. ¡Esto no lo he visto en mi vida! Vale, salímonos de aquí porque es que va a explotar el suelo. Estoy viendo ya a la policía por la rotonda, ¡bien! ¡Bien, la policía viene por fin, menos mal! Porque es que si no nos vamos a quedar sin luz y sin nada. ¡Los estoy escuchando por ahí, chicos! ¡Los estoy escuchando por ahí! Han venido los de correos, no son la policía. A ver, ¿qué quieren? A lo mejor es algo del terremoto. Hola. ¿Es aquí? Sí. Vale, gracias. ¿Organismo de gestión tributaria? ¡Chavales! ¡Que nos han enviado una carta! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿De dónde? Diputación Barcelona, organismo de gestión. A ver, ¿qué es esto? Hermano. ¡Que esto es sobre el terremoto! ¿Cómo? ¿Qué pone? ¡Qué maldita locura! Vale, nos están avisando de que tenemos que irnos de aquí ya de ya porque es que el terremoto puede tumbar nuestra maldita casa. ¿Qué? Sí. ¿Cómo? Sí. Escúchame de la policía cuando viene, tío. Pues yo qué sé, llevamos aquí 2 horas esperando y la policía es la que nos está liando. ¿Cuánto es la de agua que se está perdiendo por aquí? Dios mío, que esto a lo mejor puede reventar algo de la casa y seguro que no nos hemos quedado sin agua. ¿Pero pone eso en serio, Guille? Que sí, que están diciendo que tenemos 48 horas para irnos del domicilio. ¿Qué dices, tío? Pero si nos acabamos de mudar, o sea, llevamos 3 días en esta casa. Cago en la leche, encima tenemos que pagar la tira de cosas que se han roto por el terremoto. ¿Qué dices? Te lo juro. Impuesto, taxa, impuesto, taxa, mira todo esto. Mirar, qué locura. Que si se nos ha roto algo de la casa, tenemos que pagar nosotros para que vengan a limpiarlo y a quitar todas las piedras. ¿Qué dices, tío? Pero esto lo debería de pagar el ayuntamiento. Importe sobre los inmuebles. ¿Qué? What the fuck. Mira, 2024. Impuesto de bienes residuales. Impuestos sobre bienes inmuebles urbanos. No, es irreal que tenemos que llamar además a los bomberos, Guille. Hola, sí. Sí, con los bomberos. Hola, mira, que tenemos aquí una tubería, tenemos un escape que no para de salir agua. Muchísima, o sea, 5 centímetros, no.
Esto llega a 3 metros de altura. Sí, yo calculo unos... Sí, más de 100 litros al minuto. Uf, chavales, que van a venir además los bomberos. ¿Que no podéis venir? ¿Por qué? ¿Cómo que no pueden venir? O sea, hay otras casas que sí que podéis ir y a nosotros no. Me cago en la maldita leche, tío. ¿Te has jugado? ¡Me ha jugado! No me lo creo, no me lo creo, chavales. Nos están vacilando en la cara, tío. Es que esto qué es, bro. Es que los bomberos ni nos hacen caso, somos unos desgraciados. Literal, es que me han dicho que hay cientos y cientos de casas aquí que les ha pasado lo mismo. Qué bien empieza esta película, ¿eh? Un día normal en la vida de Arta. Siempre liadas, liadas y más liadas. A ver lo que nos va a decir ahora la policía. Mirar el peque que está escondido debajo de un zapato de Natalia porque básicamente tiene muchísimo miedo. Ah, que no pasa nada, muchacho, que está todo genial. ¡De repente se ha parado! ¡Ha parado! ¿Cómo? ¿Ha parado? ¿Cómo? Pero, ¿sabrá que no sin agua la tubería o qué ha pasado? ¿Cómo? ¿What? Me cago en la... Hermano, mira qué hueco que había. ¡Hala, hala, hala! ¡Qué heavy, chavales! Sí, literal ha parado, pero estaba saliendo desde la tierra. ¡Mira, mira! ¡Está bajando el nivel del agua! Sí, mirad, se está yendo el agua para abajo. Estoy flipando, os lo prometo, estoy flipando. Imagínate que ahora de repente ¡pum! ¡Peta! Nos vamos a alejar porque puede ser perfectamente. Vamos a ir dejando justamente el vídeo por aquí. Ya veremos mañana qué es lo que pasa en la casa. Así que estamos súper mega ultra pendientes. Dadle un pedazo de like, suscribiros al canal y como siempre digo, ¡vive al máximo!